Thank you. Bueno, volvemos. ¿Y Jorge dónde anda? Así que no llega. Señor. Así que no llega. Profe, oh, usted sí. dijo dos minutos. Eso. Dos minutos. ¿Me mucho. Ya, ya iniciamos, profe. Vamos aquí, llevábamos tres minutos esperándolo. Listo, profe, comenzamos en tres, dos, uno. Bueno, gracias a, las personas por continuar con nos a todas las personas por continuar conectados con nosotros, siendo las 11 de la mañana con 18 minutos. Continuamos con nuestro panel del día de hoy sobre el asesinato a líderes sociales. Recuerden que desde ya pueden comenzar a formular sus preguntas para en el último espacio del panel empezar a, a responderlas. Pueden dejárnoslas por el chat de la plataforma de transmisión. Vamos con la siguiente pregunta para el defensor Kevin. ¿Y es cómo está tomando la ciudadanía estos ataques a líderes sociales? No, pues Jorge, la ciudadanía obviamente eh, está respondiendo de manera contundente frente a estos ataques y no están conformes con, con lo que se está presentando eh, a lo largo de estos años. Y obviamente pues nadie, nadie está conforme con, pues con lo que está pasando. Entonces eh, la ciudadanía obviamente eh, ha apoyado a estos líderes sociales y quieren incluso que, que estos líderes sociales tengan una mayor protección por parte del gobierno. Delegado Arenas, usted, ¿cómo, cómo desde, desde la ONU, cómo se ve el impacto que ha tenido esto en la ciudadanía? Bueno, Jorge, yo creo que realmente, realmente creo que el pueblo se sensibiliza más con los líderes sociales, aunque... Creo que muchas veces no ven la realidad porque aquellos azotados por la violencia son las personas que viven en los lugares más recónditos y los lugares rurales de Colombia. Pero aún así hemos visto manifestaciones donde la ciudadanía, donde el pueblo apoya a estas poblaciones vulnerables. Entonces creo que el pueblo tiene empatía con aquellas víctimas del conflicto. Y es algo ejemplar, es algo ejemplar porque, porque manifiestan contra el gobierno. Gracias, delegado, consejera Milena. Ustedes le atribuyen estos actos al narcotráfico, ¿sí? ¿Qué acercamientos han tenido dichos grupos y el gobierno con dichos grupos ilegales? Si se le atribuyen estos actos criminales, estos ataques a los líderes a, a estos grupos de narcotráfico? ¿Qué diálogos hay? ¿Qué, qué han planteado? Bien, Jorge. Eh, pues nosotros, directamente con el ELN, como ya lo decía, pues eh, tenemos claro que mientras ellos sigan presentando este tipo de ataques, no hay ningún tipo de acercamiento. Ahora bien, desde el gobierno nacional, buscando ratificar como tal el compromiso del gobierno del presidente Duque por mantener esta seguridad y. Eh, y vigilancia en todo, el, en todo el territorio nacional, pues quiero resaltar que ya aproximadamente son 1.317 los integrantes de estos grupos organizados de manera ilegal que han sido sometidos a la justicia, es decir, que se han entregado, que han decidido reincorporarse a la vida civil, que de los cuales aproximadamente son unos 370 menores de edad y 940 pues son adultos. Es decir, que en promedio semanalmente, 11 combatientes eh, de estos grupos armados eh, se someten a la justicia. La mayor cantidad de entregas eh, se han registrado al interior del ELN, quienes ya son aproximadamente unos 536 combatientes que han decidido reintegrarse como tal, como le decía, a la vida civil. Aquí es importante recordar que estas entregas voluntarias, en dados casos, pues les permite, en cierto modo, ingresar a un programa humanitario de atención al desmovilizado, eh, que hace parte del Ministerio de Defensa, eh, con unos beneficios que este mismo ente eh, les, les otorga, ¿no? Yo le digo, y quiero aprovechar este espacio, Jorge, si me lo permite, eh, a quienes hacen parte de estos grupos armados, como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Japarros y los Pelusos, entre muchas otras organizaciones que, que también azotan estas, eh, con violencia estas regiones del país a que sigan el camino de quienes a diario se presentan ante las autoridades y pues definitivamente consideren reintegrarse a la vida civil, ya que hay oportunidad y hay esperanza. Por supuesto, Milena, así que todas las personas que nos están escuchando en este momento, alguna persona que pertenezca a algún, a algún grupo armado al margen de la ley, entonces la invitación es a desmovilizarse y contribuir con la paz en nuestro país. Ahora quiero pasar a hablar con el defensor Kevin. ¿Qué estrategias ha implementado el gobierno para defender la vida de los líderes sociales? Pues Jorge, el gobierno ha planteado diversas estrategias, como, como lo hemos reflejado en, en este proyecto que se venía trabajando, el cual es eh, lo que viene a ser la, la construcción de sistemas de seguridad para, para estos líderes sociales. Entonces, eh, la protección que se viene eh, trabajando por parte del gobierno, eh, oportuna, es por parte de la PAO, la cual pues eh, trata de, de articular a las instituciones del Estado y buscar y garantizar la vida de los derechos de los humanos de los líderes. Entonces, eh, esto es lo que se ha venido trabajando por parte del gobierno con el objetivo de que pues estos líderes tengan una mayor seguridad en, en dichas zonas ya mencionadas y que el gobierno también dé una atención oportuna a, a estos. Entonces, eso es lo que ha venido trabajando el gobierno desde el año pasado, desde exactamente noviembre, en el plan de acción oportuna, Pau. Gracias, defensor. Consejera Milena, ¿se conocen algún tipo de, de estrategias otras eh, que no sean las anteriores mencionadas por Kevin para, para, para defender la vida de los líderes? Jorge, yo aquí sí le quiero pedir un especial eh, espacio, ¿no? Porque efectivamente tenemos muchas estrategias que, que ya están caminando, ¿no? Ya están andando y pues eh, es un buen momento para, para mencionarlas. Mire, actualmente desde la Alta Consejería para la Paz adelantamos un programa eh, denominado Paz con Z, Paso a Paso, un proyecto con el apoyo de la Embajada Británica en Colombia y de la Organización Internacional para las Migraciones. Este está dirigido a los consejeros y consejeras territoriales de paz, en el que pues, básicamente buscamos metodologías formativas y participativas para fortalecer las capacidades en el territorio. Esto con el fin de aportar a la solución de muchas conflictividades locales y que pues, les permita fomentar la paz del día a día. Además, también adelantamos, eh, como le comentaba hace un momento, el plan de intervención social del Cauca, eh, el cual consiste y pues tiene como objetivo general coadyuvar el mejoramiento eh, de las condiciones sociales, económicas e institucionales en el departamento tal del Cauca, esto con el fin de promover la paz, la convivencia y, y, efectivamente, uno de los pilares fundamentales de este gobierno, que es la legalidad en el territorio, pero eh, Adicional, pues contamos con una guía a la cual pues, tue, pueden tener conocimiento eh, público y la encuentran en nuestra, en nuestra página de la Consejería para la Paz, eh, en la que pueden conocer cómo es el proceso, ¿no? Para facilitar eh, este diálogo social, en la que pues les damos a conocer diferentes estrategias para la prevención y gestión de los conflictos. Está la promoción de la paz, la legalidad y la convivencia como tres pilares fundamentales que deben primar en todo el territorio colombiano y pues con el que le queremos, digamos, que dar esa mano amiga a, a, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía y decirles que el gobierno está con ustedes. Gracias, consejera. Doctor Arenas, ¿qué planes puede establecer el gobierno para defender la vida de los líderes sociales? Eh, Jorge, como lo dije antes, la jurisdicción especial para la paz tiene previsiones para los líderes sociales. Este proceso puede usarse para prevenir más crímenes. Pero algo esencial que ayudará a los líderes sociales es el sentido de pertenencia y la solidaridad con estos defensores. Y no solo por parte del gobierno, sino también de aquellos quienes no ven las secuelas de la guerra. Porque de alguna u otra manera la guerra no llega a ciudades capitales como lo es Bogotá, Medellín, sino solamente estas zonas rurales, pues no solamente, sino con más violencia, con más poder. Entonces pienso que el Estado debe ocupar también estas zonas vulnerables, no solo con tropas militares, sino hacer presencia política y democrática, demostrándole a los grupos ilegales que el gobierno está acobijando a sus defensores, a sus líderes sociales. Delegado, usted mencionaba anteriormente que la ONU y Colombia no están pasando por su mejor momento. ¿Cómo puede hacer, cómo se puede, qué planes se pueden establecer desde la ONU o qué estrategias para fortalecer este proceso y para que la ONU comience a ayudarnos con este ataque a líderes sociales para defenderlos? Pues Jorge, yo creo que la disponibilidad y, 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 y el acuerdo con el gobierno tiene que ser esencial. Lo vimos en el 2018 que no hubo total comunicación por parte de Iván Duque con el relator especial Michael Forst. Pero, sin embargo, la ONU siempre está dispuesta a llevar un seguimiento, a colaborarles al, al, al gobierno colombiano, puesto que Colombia puede hacerlo. Colombia no es incapaz de, de establecer un plan, una estrategia de garantía de vida para los líderes sociales. Entonces, realmente creo que eso le corresponde a los relatores especiales de las Naciones Unidas. Pero la ONU está dispuesta a concretar planes y a apoyar, a hacer un seguimiento. Claro que sí, delegado. Comenzamos con las preguntas de nuestro público. Le recordamos también a todas las personas que pueden comenzar a hacer nuestras preguntas. Ya nos han llegado varias. Y vamos con la primera de nuestro oyente Arturo Vargas Mendoza. Pregunta para, para la consejera, Milena López. Usted ha mencionado que las, de las organizaciones armadas que actúan en contra de los líderes, ¿por qué no han sido efectivas las estrategias de seguridad para ellos? Bueno, muchas gracias Arturo por su pregunta. Algo eh, en lo que digamos que he hecho énfasis eh, alrededor de este, este conversatorio es que sí eh, hemos, hemos intentado, ¿no? Y llegar por, eh, por medio de estas mesas de trabajo y que estas personas se vinculen pero al ver la negatividad de parte de ellos ver eh, total oposición a un diálogo pues eh, nosotros básicamente ya actuamos eh, a partir de la fuerza pública y ya es el Ministerio de Defensa que en conjunto con, con toda la fuerza pública pues se encarga de crear estas estrategias que definitivamente eh, demuestran es que nosotros siempre vamos a permitir es que prime la paz y la tranquilidad de todo el pueblo colombiano nosotros no vamos a permitir intimidaciones ni autoritarismos en este, en este gobierno. Así que si no han funcionado de la manera como esperaríamos es porque estamos, eh, digamos que, llevando un proceso un poco más, más diligente y pues eh, estamos mirando eh, siempre, constantemente, semanalmente, incluso con el, con el Ministerio de Defensa y con toda la cúpula militar, qué, qué, qué acciones se pueden efectuar para mitigar este tipo de, de rezagos. Gracias, consejera. Nos envían una pregunta para el delegado José Arenas, la envía por, por interno un seguidor, Carlos Guillermo Ramírez. Y la pregunta es: ¿la ONU está dispuesta a llevar a cabo un seguimiento en estrategias de garantía de derechos de los líderes sociales después de ciertos problemas con el gobierno colombiano? Sí, 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 eh, como lo dije antes. Eh, la ONU está dispuesta, pues que Colombia pertenece a las Naciones Unidas, no. Entonces, la ONU tiene total disposición para colaborar, tiene muy buenos delegados, tiene muy buenos relatores, tiene especialistas también, no solamente en casos de violencia contra los líderes, porque pues no solamente manejan a Colombia. Entonces, sí, hay total disponibilidad de la ONU, pero lo importante es la comunicación con el gobierno. Es lo importante. Si no hay comunicación con el gobierno, no se podría llegar a una solución o al menos a un aporte que la ONU pueda ofrecerle al gobierno colombiano. Gracias, delegado. Nos escribe Michel Beltrán desde la capital colombiana y la pregunta es para Milena López. Milena, ¿qué tanto avance hay en el esclarecimiento de hechos de violencia contra líderes sociales? Eh, Jorge y pues eh, a la servidora, muchas gracias por su pregunta. Aquí hay algo que destacar y es eh, un avance significativo en el esclarecimiento de dichos homicidios y pues la aplicación de justicia, así como tal del desmantelamiento de estas estructuras criminales, que tiene un efecto de no repetición y pues se convierte en la garantía para el ejercicio del liderazgo y de defensa de los derechos humanos por parte de muchos ciudadanos que quieren tomar esa, esa batuta y, y que se apersonan totalmente de, de, del bienestar de, ¿no? del pueblo en el, que, en el que habitan. Recordemos que de los eh, aproximadamente 31 delincuentes relacionados ¿no? en la lista del cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos, esta lista creada por el Ministerio de Defensa... Eh, el año pasado, justamente, pues fueron abatidos tres criminales de esta lista y fueron capturados otros 14. Eh, esto logrando una efectividad de 54,8%. Lo que nos da a entender que eh, efectivamente estamos tratando de esclarecer, digamos que de parte del Gobierno Nacional, y pues ya es competencia como tal de la Fiscalía General de la Nación y todo eh, el ente judicial de estos procesos, como los, 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 los lleve a esclarecer pero por parte del gobierno nacional siempre estamos actuando para que, para que este, este tipo de hechos tengan una, una, sana, pues, una sana claridad ante los familiares, que pues, es lo mínimo que merece hasta este tipo de hechos que lamentamos profundamente. Desde, desde Pasto nos escribe Cristian Moreno y la pregunta es en general para todos. ¿Cómo cree, ¿Qué creen ustedes que... ¿Qué, ¿Qué país está construyendo? ¿Qué país está construyendo desde los entes territoriales, gubernamentales y desde las autoridades que velan por la defensa de la vida? No solo de líderes sociales, sino de todos los, los ciudadanos colombianos. Vamos a darle paso al defensor del pueblo, Kevin Silva, para que comience a responder esta pregunta de nuestro oyente. No, pues Jorge, una pregunta muy buena y es ¿qué país estamos construyendo? ¿Realmente matando líderes sociales? que defienden zonas rurales aquí en Colombia, defienden el ambiente, defienden la educación, ¿cree que estamos construyendo un país realmente bueno? O sea, es que la pregunta de por sí eh, se responde sola. No estamos construyendo un país que realmente sea bueno para, todo, para todos los habitantes y, por supuesto, para todos los que residen eh, por fuera de, de, de aquí de la capital, porque podemos hablar de que, de que nosotros no nos vemos afectados pero hay muchos campesinos, hay muchos líderes sociales que realmente eh, están siendo afectados por esta crisis. entonces el país que estamos construyendo para mí es un país mediocre, en donde matamos, en donde matan a, a personas que realmente luchan por el país y por sacar adelante pues eh, este país, por decirlo así. defensor, usted menciona que no se está construyendo un país, eh, un país habitable, un país en paz. ¿Cómo desde la Defensoría del Pueblo se puede comenzar a construir este país, este país soñado por todos, este país en paz? Jorge, por diálogo. El diálogo es fundamental en, en esto y es que hay que hablar con los grupos armados. Yo sé que pues obviamente algunos grupos armados eh, al margen de la ley están cerrados y eh, obviamente no, no hacen caso o hacen caso omiso a, a lo que se, se viene diciendo por parte del gobierno. Pero yo creo que esto se podría solucionar por diálogo, Jorge, con medidas eh, que proporcione eh, el gobierno y, y que pues, eh, los entes culturales, como lo son los líderes sociales, se sientan seguros en estas zonas. Entonces, esto es lo que deberíamos influenciar en Colombia. Efectivamente, Kevin. Para la consejera Milena, ¿cómo, cómo se está construyendo el país desde los entes gubernamentales y desde las autoridades competentes? Bueno, Jorge, nosotros sí creemos eh, en, lo que, en lo que hemos trabajado desde el gobierno nacional, eh, consideramos que con, buscando la equidad, la legalidad, el compromiso y sobre todo pues ofreciéndoles desde nosotros, desde el gobierno nacional, como funcionarios eh, dispuestos para, para entregar toda la información, todos los datos públicos para el conocimiento de, 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 la, de cualquier ciudadano, queremos eh, y pensamos efectivamente que... Que sí, estamos construyendo un país gradualmente. Venimos muy, con, con muchos rezagos de la guerra, y esto es algo que definitivamente no ha sido tan fácil ¿no? de, 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 de eliminar de la historia colombiana. Pero sí podemos decir que hemos, hemos eh, generado más cercanía, ese apoyo con, con nuevas, nuevas estrategias desde diferentes ámbitos: desde el ámbito de la tecnología, de la educación, en, ámbito, en, la, en materia de salud, en materia de ciencia y tecnología, incluso, y hasta el deporte. Hemos estado tratando ¿no? de acercarnos a los ciudadanos, al pueblo colombiano, y decirles que aquí está el gobierno, que aquí estamos dándoles todas las ayudas que ustedes requieran y con diferentes estrategias que les impulsen a desarrollar un mejor territorio en el que habitan y pues como tal eh, mejorar eh, la imagen a nivel nacional e internacional del pueblo colombiano. La siguiente pregunta es de Arturo Vargas Mendoza para el doctor Arenas. ¿Qué otras organizaciones podrían participar para hacer una efectiva protección de los líderes sociales? ¿Y cuáles han sido las, los obstáculos para que no hayan podido entrar en acción en Colombia? Gracias por la pregunta, señor Arturo Vargas. Bueno, yo creo que las organizaciones que pueden servir, obviamente está la ONU, están organizaciones nacionales, específicamente de, de Colombia, que colaboran mucho. También podrían existir como podría participar la Oficina de Coordinación Humanitaria, entre otras. Pero, pero realmente, bueno, vamos con los obstáculos. Los obstáculos creo que ha sido la, el desinterés del gobierno, en cierta parte, en cierta medida. Creo que es un, es, es un gran obstáculo que hay que tener en cuenta. Otro gran obstáculo que la ONU juzga, critica mucho es la, la mano blanda, es la, la, la incapacidad de poder juzgar a estos criminales con mano dura y caer, y, y, y caer sobre todo el peso de la ley. Entonces pienso que este obstáculo realmente es uno de los más grandes y es que los victimarios no se juzgan por lo que hacen. Creo que reciben muchos beneficios y muchos privilegios. Gracias, delegado. ¿Y quién mejor para dar una conclusión de este tema que la alta consejera presidencial para la paz? Adelante, Milena. Pues mire, eh, Jorge, y pues a todos los que nos acompañan a esta hora, yo sí les quisiera decir que considero que en materia de paz no nos debemos rendir. Nunca es tarde para iniciar estos caminos de solución y como tal de reconciliación. Eh, yo les puedo decir que de manera que pues no se puede leer que si un gobierno ha cumplido o no la mitad de su periodo, pues se acabaron las opciones de negociación. Entonces, eh, lo que sí pues, se, se tiene que entender aquí es que las experiencias que han dejado, eh, por ejemplo, el pacto con las FARC, ¿no? el, este acto firmado, eh, es que no se pueden hacer estas políticas de gobierno en materia de paz, sino que requerimos es políticas de Estado, y dicen es lo que actualmente estamos trabajando desde el gobierno nacional. Estas políticas de Estado, ¿qué es lo que son? Pues la, la, las que le dan como cierta durabilidad, ¿no? sostenibilidad y por supuesto, pues la seriedad a los procesos de paz, que no nos pasen por la galleta, que no vengan a, 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 a subestimar el trabajo adelantado y, y pues definitivamente que no se fortalezcan estas disidencias, que es lo que se busca. Son las que entonces protegen a la comunidad y en general, eh, por lo tanto, pues se hace como más viable una solución. Y generando estas políticas de Estado que, como digo, pues desde el gobierno nacional hemos adelantado para el pueblo colombiano, para que sienta esa seguridad y esa equidad con, pues, de mano entre ciudadanía y gobierno. Gracias, consejera. Y para cerrar tenemos una pregunta y es de Sebastián Buitrago. ¿La estrategia no debería ser bajar el gasto público excesivo en los sueldos del ámbito público para enviar estos fondos a la protección de los líderes sociales? Ok, muchas gracias a Sebastián por su pregunta. Eh, nosotros aquí debemos tener claro que el presupuesto nacional está estipulado eh, según el plan de ordenamiento territorial. Está bien. Ahora bien, nosotros eh, tenemos ¿no? un presupuesto ya establecido para los líderes sociales. Ese, digamos que, ese, ese es algo que ya, ya está organizado y, y nosotros siempre y cuando nos van, vamos entendiendo, nos vamos acercando más, eh, cada vez más eh, problemáticas o situaciones. Y que enfrentan los líderes sociales en sus territorios, estamos generando esa cercanía. Es decir, no hay falta de presupuesto, el presupuesto está ahí. Nosotros no, ahorita no, no, no estamos hablando de abstencionismo ni del de, de recurso del gasto, que, que definitivamente deberíamos reducirlo. Los gastos hasta el momento, digamos que los estamos efectuando bien, y pues ahorita con estos nuevos gastos que se, pues, y, que, que bien conocen ustedes, se están generando por la compra de las vacunas y efectivamente, pues, nueva, nuevo presupuesto que hay que estipular para. Eh, otras eventualidades, pues eh, se ha sabido sortear, el presidente Duque ha sabido como eh, de la mano pues, del Ministerio de Hacienda y, Hacienda y Crédito Público, pues ha sabido cómo, cómo disipar estas, estas, uh, estas situaciones y pues eh, debo decirle entonces que no, no hay falta de presupuesto para atender la situación con los líderes sociales. Gracias, consejera. 11 de la mañana con 41 minutos, nosotros nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido nuestro panel sobre el asesinato a líderes sociales. Y cerramos con una frase para una reflexión. Y es no es solo asesinar a un líder social, es matar a una comunidad entera. Nos vemos en una próxima emisión de nuestros paneles. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Milena. Gracias, delegado José. Gracias, defensor Kevin Andrés Silva. Bueno, yo sí debo decir de entrada que ha sido un excelentísimo conversatorio. Una pena que no haya habido masiva participación, porque, porque creo que valía la pena preguntar, valía la pena participar, valía la pena comentar. Entre otras cosas porque... Porque yo sí le quiero preguntar a Milena ¿cómo carajos hizo para hacer ese, ese papel? No me contestes. Bien. Sí, porque es que de verdad, o sea, era, era la consejera, se apropió del papel de la consejera. No, igual, todos. Kevin también muy bien con su rol de, del defensor, eh, del defensor del pueblo. José Arenas con su, con su rol como delegado. Eh, no, muy bien, muy bien. Jorge también muy organizado, o sea, es un panel muy organizado con muchas preguntas, vale. Y yo vuelvo y digo, yo lamento enormemente que a la audiencia no le hubiera pegado, porque porque habían muchas preguntas. Si bien aclararon muchas cosas y, y, y hubo muchos argumentos que dejaron claras muchas preguntas, porque se nota que hubo investigación, vale. Incluso había espacio para que hubiera argumentos en contra, argumentos en contra y yo trataba por interno de, de picarle la lengua a la consejera Milena, pero no, 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 no quiso entrar como en ese juego precisamente porque el delegado José Arenas hizo varias, varios comentarios muy válidos, por cierto, directamente que le caían directamente al gobierno directamente, varios. En algunos habló de apatía, en otros habló de desinterés, que es, bueno, casi lo mismo, ¿vale? Eh, y pues yo hubiera esperado, por ejemplo, que Mileno hubiera dicho, no, qué pena, pero usted no puede decir que es desinterés porque tal y tal y tal y tal. Pero bueno, no importa, igual el conversatorio es precisamente para eso, son argumentaciones, se pueden dar... Eh, eh, comentarios, digamos que contrapuestos, ¿cierto? El caso es que este panel se manejó con muchísimo respeto, con una altísima dosis de investigación por parte de los panelistas. A mí se me hubiera gustado ver a Paola. A ver, no sé qué rol tenía Paola. Muchachos. Profe, ella liderazos era. Social. Una liderazos. Liderazos. Ah, ella era. Ay, caramba. Qué pesar. Bueno, eh, de todas maneras, de todas maneras, eh, de todas maneras creo que el, 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 lo que ustedes hicieron um, uy, hubiera sido buenísimo, que hubiera estado ella. Bueno, lástima, lástima. Pero bueno, hubo muy buenas preguntas, entre otras cosas, creo que se organizaron muy bien en cuanto al tema de las preguntas. Eh, habían también bastantes, bastantes preguntas, como en el conversatorio de ayer también, muchas preguntas y muy buenas. Creo que le dieron un muy buen manejo, un manejo muy respetuoso, muy sobrio, muy elegante, con argumentaciones de mucho peso, ¿vale? Incluso que, que quisiera pensar, quisiera pensar que el público asistente, pues quedó absolutamente ilustrado y que no había necesidad de preguntar, pero creo que había, había muchas cosas que preguntar. Hubiera sido bueno haber tenido de pronto eh, alguien que hablara desde la parte del, del Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, digamos que estaba pensado de esa manera, porque, porque por ejemplo, en materia de seguridad, yo sí siento que, que todavía quedó un vacío en, en el sentido de bueno, pues si ya saben quiénes son, y yo hice esa pregunta: si ya saben quiénes son y, y dónde operan y cómo operan, ¿por qué no han ido allá al sitio? Entonces uno podría pensar que, que, que pueden haber o infiltrados, yo no sé porque no estoy en el territorio y simplemente estoy especulando, pero puede, puede ser que o, o, o definitivamente al gobierno no le interesa o definitivamente es que el gobierno está promoviendo cualquier cosa, y esto es mera especulación, ¿sí? Entonces, hubiera sido bueno que hubiera una posición del Ministerio de Defensa, alguien que hablara desde, el, desde la parte del Ministerio de Defensa o desde la fuerza pública, no sé, un general, alguna cuestión. Me gustó muchísimo la pregunta de Sebastián, buenísima. La pregunta, la repito, ¿la estrategia no debería ser bajar el gasto público excesivo en los sueldos del ámbito público para enviar estos fondos a la protección de los líderes sociales? Eh, la respuesta de Milena fue bastante diplomática, claro, ella lo hace desde su posición, ¿sí? Y lógico, lógicamente una persona del gobierno tendría que contestar como contestó Milena, ¿sí? decir, no, ahí, ahí, ahí está el dinero y el dinero se está eh, enviando y se están haciendo los planes y se están haciendo los proyectos y todo eso, por supuesto. Faltaría ver las cifras y faltaría ver... Lo, lo, lo que realmente se está haciendo y digamos que un, una, si hubiera sido bueno que ahí hubiera participado, por ejemplo, Paola, para, para desmentir o afirmar eso que estaba, eso que contestó Milena. Yo le ponía aquí a manera de, de broma, y esto pues, esto fue interno entre Sebastián y yo, y yo le dije y yo le contesté a Sebastián. Que no, que esa no puede ser la estrategia, porque sencillamente lo primero que habría que quitar serían las consejerías. Y a Milena no le conviene. Por supuesto, bro. Sí, y claramente, y uno se pone a observar el organigrama del gobierno, uno se pone a, organizar, a, a mirar el organigrama del gobierno, y uno se da cuenta que hay por lo menos unas 20, de pronto menos, consejerías y hay duplicadas. Hay algunas que tienen casi que el mismo fin. ¿Sí? Entonces, son cosas que nos ponen a pensar. Y esto fue lo que logró este conversatorio. Nos pusieron a pensar mucho. Con muchas de las respuestas que ustedes hicieron, ha sido un excelente trabajo. Un excelente trabajo, muchachos. Se nota que hubo buena preparación, que hubo buen trabajo en equipo. Aparte de todo, ya vámonos a las partes más técnicas. Muy bien, Jorge, coordinando, muy organizados, ¿vale? Eh, hay algunos fallos. Ojo con las preguntas, Jorge, porque hay que saberlas expre expresar, ¿vale? Porque hubo algunas preguntas que de pronto pudieron haberse salido de contexto o las pudo haber leído mal. ¿Cierto? Y eso puede, puede confundir. Es que no, no me acuerdo aquí el dato, pero por ahí había una que como que la, como que no, como que no cuadraba. ¿Vale? Mm, de todas maneras... Ah, y otra cosa, Jorge. En algunas partes más seguridad, no se distraiga, porque usted se desconcentró y, y pues, se le fue. Fue sí. una pregunta en donde se trancó y, y la sacó. Entonces, usted como presentador tiene que antes, por el contrario, demostrar bien esa seguridad, esa, esa forma. vale. yo insisto. una pena que no haya habido más preguntas. tanto fue que, que pues, la participación de la gente en el conversatorio fue externa, no de los, de los asistentes de acá. vale. entonces, pues, eso es de cuidado, porque la idea es alimentar el conversatorio con lo que está acá, con las preguntas de los asistentes, ¿de acuerdo? Eh, nada más por decir, simplemente que muchachos se lucieron, de verdad, hicieron un excelente trabajo y, y se merecen una excelente nota, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, profe. Y bueno, la próxima semana... Entonces, eh, escucharemos. Recordemos que ahí hubo un cambio, ¿vale? Ayer yo lo mencionaba, pero pues hoy vuelvo a repetirlo y, y me disculparán si soy muy, muy harto con eso. Entonces, queda confirmado que para mmm, el, la próxima semana, que es el 8, lunes 8 de marzo, ¿cierto? Le corresponde al grupo de. Ana María Restrepo, David Cardoso, María Fernanda Cadavid, Santiago Babativa, Oscar Montañez y Dylan Torres. Y que el martes, es decir, de hoy en ocho, de hoy en una semana, perdón, le corresponde al grupo de Nina Landazábal, María Andrea Patiño, Estefanía Mora, Isaac Polo, Santiago Daza y Nicolás Cortés. De acuerdo. Sí, Entonces, señor. quedamos así para la próxima semana. Felicitaciones a este grupo, a Milena, a Kevin, a José, a Jorge y a Paola, aunque no estuvo, ¿vale? Me imagino que habrá trabajado, pero pues a Paola le queda la nota pendiente y tendrá que hacer su respectiva recuperación junto con David y con Juliana, ¿vale? Entonces, eh, muchachos, nada, muchas gracias. Eh, nos vemos entonces la próxima semana, el próximo lunes. Mucho juicio, cuídense por favor y que la pasen, la terminen de pasar bien, ¿vale? Gracias vale, por todo. Profe, gracias, profe. Sí, profe, pena, gracias. profe. Señor. Eh, es que no sé si ayer le, le hicieron llegar la razón que ayer eh, no pude asistir porque estaban en un funeral. Eh, un, sí. un familiar. ¿Sí? sí, pero igual, igual lo que, lo que le digo, Oscar, pues. Pues, como a usted no le correspondía, pues no, no hay problema. De todas maneras, pues ahí está la ahí está la excusa, así me comentaron. Sí, no, profe, igual es, es para hacer bien las cosas, las cosas correctas. Vale, vale, perfecto. No, Hazle, no hay profe. problema. No se Muchas gracias. gracias. Vale, Oscar. Chao, bueno, profe. muchachos, juiciosos. Nos veremos. Eso, profe, gracias. Buen día, profe.